En este vídeo vamos a revisar una oferta de trabajo que me ha llegado a mi correo electrónico para desarrollador de PHP con Laravel concretamente, con el framework de Laravel. Y es una oferta de trabajo que está en el sector de healthcare. Supongo que me habrá llegado a mí porque yo trabajo en este sector actualmente y bueno, pues supongo que será por eso. Así que venga, vamos a comenzar. Programadores, programadoras, mi nombre es Kiko Palomares. Y este vídeo pertenece a una serie de vídeos donde analizo y miro exactamente las ofertas de trabajo que me van llegando al correo para mostraroslas y que os hagáis a la idea pues, de los requisitos que piden, de los salarios que hay, de cuáles son al final los requisitos que necesitamos para poder aplicar a estas ofertas y también qué es lo que nos ofrecen para trabajar con ellos. En este vídeo en concreto vamos a ver una oferta que me ha llegado de Laravel, de programador de PHP de Laravel. Así que vamos a comenzar. Aquí tenemos la oferta de trabajo, como veis es en Barcelona, ¿vale? Y como hemos dicho, la empresa o la startup, es una startup en este caso, está en el sector de healthcare, que es igual donde yo estoy trabajando ahora mismo, en el mismo sector. Y esta startup lo que hace es que dispone de un chat médico de 24 horas, ¿vale? O sea, supongo que tienen una aplicación, que es un chat médico que tienen pues abierto las 24 horas, y aquí nos indica, pues nos está un poco como vendiendo la empresa, ¿no? De que tienen un chat médico de 24 horas, que es una aplicación que tiene más de 600.000 descargas en la Store, entiendo, o sea, y opera en nivel de todo el mundo. Esto nos dice un poco, nos habla sobre el cliente y también pues para que tengamos ganas de trabajar con ellos, ¿no? Porque 600.000 descargas son muchas descargas. Descripción del puesto de trabajo, desarrollos de evolutivos y nuevas funcionalidades. Es decir, ya tienen algo creado en Laravel, entiendo, y pues lo que hay que es adaptarse a lo que haya y desarrollar nuevas funcionalidades sobre lo que ya tienen. ¿Veis? Aquí ponen mantener y mejorar los desarrollos actuales, o sea que no es para hacer nada nuevo, sino que ya tienen hecho un proyecto con Laravel y es para continuar ese proyecto o para seguir mejorándolo. Estarán ampliando el equipo o algo así, me imagino. Y analizar las diversas alternativas de implementación. Vale, el perfil buscado. Experiencia de más de 3 años con Laravel o Symfony. Al final, como Symfony es muy parecido a Laravel, pues es una persona que sepa Symfony pues va a poder adaptarse a Laravel perfectamente. Después nos dice también aquí que tenemos que tener experiencia con OPP, que esto es la programación orientada a objeto, con los principios SOLID de código limpio y también con los tests. TDD es Test Driven Development. También tenemos que tener experiencia con el tema de los tests automatizados para nuestra aplicación. Después también nos dice que tengamos experiencia con las APIs REST, integración de las APIs, con MySQL o PostgreSQL, que son las bases de datos, con Git, que esto pues todo programador tiene que tener, saber Git para el control de versiones. Y después aquí nos dice que tiene que ser un usuario de Linux o de Mac. Supongo que pues tendrán ese tipo de ordenadores en la empresa y cuando te dan un ordenador de empresa pues será un Linux o un Mac. Y después, aparte, aunque no entra en el perfil buscado, se valora también que se sepa sobre Node.js, que se tenga experiencia también con Amazon Web Service o las aplicaciones de cloud, y también Elasticsearch, Docker, Mongo, aquí claro, aquí ya por pedir, venga, pues venga todo. Y después, ¿qué ofrecemos o qué nos ofrecen ellos? Pues un proyecto innovador, nuevas tecnologías, bueno, nuevas tecnologías, depende. Oportunidades de carrera y desarrollo profesional, horario flexible, contrato indefinido e incorporación inmediata. Bueno, de aquí de lo que me parece mejor es lo de horario flexible, que también había que ver cómo de flexible es. Y también a mí el tema que me preocuparía aquí sería el tema del teletrabajo, que no mencionan nada, ¿vale? Que para mí, por ejemplo, sería importante tener ese punto de teletrabajo. Y contrato indefinido, que está bien, e incorporación inmediata. Necesitan a la persona, pues ya. Como hemos visto, en esta oferta de trabajo en concreto no nos decía el salario, que también es un punto, yo creo, que bastante importante a la hora de, pues, aplicar o no. A mí directamente, si me llega una oferta de trabajo y no hay el salario, es que ni siquiera me lo miro, no me interesaría por la oferta directamente. Pero bueno, muchas de ellas es verdad que no ponen el salario, aunque creo que cada vez se está volviendo a poner más. Déjame por los comentarios si te gustaría trabajar de desarrollador de Laravel, si te hubiese gustado aplicar a esta oferta, que cómo la ves tú. Déjame por los comentarios tu opinión sobre esta oferta y recuerda que si te gustan este tipo de vídeos, apoya este vídeo con un buen like, suscríbete al canal y programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.